Revisamos más información tras los hechos de corrupción que se revelaron en Derechos Reales. El Consejo de la Magistratura ordena realizar auditorías técnicas y jurídicas. Las denuncias de corrupción en Derechos Reales obligan al Consejo de la Magistratura a iniciar auditorías técnicas y jurídicas en todas las oficinas del país a partir de la próxima semana, sobre todo en el Eje Central. Sala Plena ha determinado llevar adelante de manera inmediata auditorías jurídicas, técnicas en todas las oficinas de Derechos Reales, poniendo mayor énfasis en las oficinas de Derechos Reales del Eje Central. Esta determinación ha sido, reitero, asumida en Sala Plena. Ya se ha instruido a la Dirección Nacional de Derechos Reales y a la Dirección Nacional de Control y Fiscalización a hacer inicialmente la planificación e inmediatamente la intervención en todas las oficinas de Derechos Reales con esta auditoría. Las auditorías comenzarán en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con la participación de equipos multidisciplinarios compuestos por registradores, informáticos de diferentes distritos y especialistas en materia civil y derecho registral. Y además también es el momento, ¿no?, de reaccionar. Más allá de que nosotros hemos estado trabajando, hemos estado cumpliendo, hemos estado descubriendo todas estas irregularidades, denunciándolos en los escenarios pertinentes, ahora corresponde precisar, ¿no?, en un marco de especialidad.